Buenos días. Vine a comprarme unas cremas para el cuerpo. Esta tienda me queda un poquito retirado de donde yo vivo. Está para el sur. Es la Bath & Body. Y pues ahorita que no trabajo, digo, pues voy a aprovechar y voy a comprarlas de una vez. Nada más que se me acabó la leche y también tengo que ir al HEB. Pero en el HEB donde yo compro me queda al norte. Y venía preocupada porque digo, híjole, pues voy a tener que dar una vueltota o voy a tener que pasar a una tienda que me quede de pasadita. Pero no me acordaba que aquí donde yo compro mis cremas hay un HEB al lado y digo, wow, gracias Dios mío, así que no voy a tener que dar doble vuelta. Aquí mismo voy a comprar mis cremas y ya me paso al HEB a comprar la leche porque se me acabó. Somos nosotros muy lecheros, tomamos mucha leche. Yo creo que requerimos nosotros tener una vaca en casa porque en verdad somos muy lecheros, no nos puede faltar la leche, así que voy a aprovechar. Ya la compro de una vez y me regreso porque tengo muchas cosas que hacer hoy. Así que pues me voy a apurar para que me dé tiempo. Esta es una de mis favoritas, me encanta. Y aquí hay muchas. Estas son cremas de cuerpo y loción. A mí me gusta más la loción que la crema. Estas son las que me gustan a mí. Miren los aromatizantes también de calabaza. Pues ya llegué a la casa. Les quiero enseñar mis compras. Miren, agarré. Ay, aquí está. Agarré este exfoliante, es el coco chía. Este me gusta mucho, ya es la segunda vez que lo compro porque me gusta cómo me deja la consistencia en la piel. Y este pues tiene manteca de cacao, manteca de chía y pepino y huele riquísimo. Yo uso mucho la arena de mar con crema sin fragancia, pero me gusta usarla mucho en las rodillas, en los codos, en los talones, porque la piel está más gruesa, pero este exfoliante así ligerito me gusta usarlo pues en el resto del cuerpo. Y este es uno de los que uso. He usado de otras fragancias, pero ahorita me gustó mucho este y por eso me lo volví a comprar. Y también me traje la loción, que yo había dicho que era crema, pero no, es loción. Hay una diferencia porque la crema es como más grasosa, como más espesa, y la loción es como más ligera. A mí en lo personal me gusta más la loción, y es para lo mismo, es para el cuerpo, pero a mí me gusta mucho la loción, y más esta que el aroma que tiene. También agarré el shower gel, es del mismo nombre. Y qué rico huele en verdad, huele delicioso. Hay muchos porque pues ahí hay cantidad, pero a mí me gustaron mucho en lo personal estos. Y pues esto es todo lo que compré ahí en Bath & Body. Cualquier ratito pienso regresar porque ya me di cuenta que están poniendo todas las cremitas y fragancias de la temporada. Buenos días, amiguitos. Aquí estoy yo ya lista para comenzar mi rutina del día de hoy. Hoy me toca trabajar. Lo bueno que es una casa pequeña de dos recámaras. Nada más vive el matrimonio y pues ellos nada más usan la recámara y el baño matrimonial. Lo demás está intacto.
así que no tardo mucho, la hago en 2 horas. Y pues aquí estoy esperando porque llegué un poquito temprano. No sé por qué razón no hubo tráfico en la carretera. Yo creo que todos descansaron el día de hoy porque estaba vacío. Pero pues aquí estoy ahorita ya esperando. Ya faltan 10 minutos y ahorita me voy a bajar y voy a empezar a listar mis cositas ya para empezar mi día. Y también quiero aprovechar hoy para ir a grabar una receta de un desayuno que está riquísimo. Y pues bueno, tengo tantas cosas que hacer, pero ahorita pues voy a ir a ya a preparar mis cositas y ya para entrar a trabajar, y al ratito nos vemos. Ya terminé con mi trabajo y ustedes creen que la señora no me dejaba. Es bien periquilla ella, puro platicar y platicar, y yo con mi inglés bien mocho, pero pues lo que me gusta de ellos es que son bien educados, como que tratan de ayudarte. Ellos no se burlan si ven que uno no pronuncia algo correctamente, sino que ellos tratan de ayudarte, y es lo que a mí me gusta con las personas con las que yo trabajo. Adivinen dónde estoy, una vez más en el HEB. Híjole, lo que pasa es que ayer pues pasé, compré las leches y agarré unas verduras que también necesitaba, y pues no me acordé que Toby ya casi no tiene comida, tiene muy poquita, y digo, no, pues ya para mañana no la hace él, así que ahorita el HEB me queda de pasada, y pues digo de una vez, porque si no mañana Toby pues no come. Toby es bien especial, ahorita está comiendo de esta comida, ya se la hemos cambiado varias veces y por un tiempo la come bien, pero ya después quiere que se la cambiemos, no sé por qué, y me doy cuenta porque deja de comer, y ahí es donde me doy cuenta que ya no quiere la comida. Ha probado de estas. Y también de esta ya le hemos dado, pero ahorita pues la que está queriendo es esta. De todas estas es la que le está gustando ahorita a él. Miren, se ven muchas, pero él se come pues dos porque están bien chiquitos los trastecitos, no se llena con uno. Pasé por la sección de sushi y tenían estos rollitos primavera. Los otros que compré la vez pasada están cortados a la mitad y pues traen más vegetales, y la salsa es diferente, y los que vienen enteros pues estos traen la salsa esta que les comenté de cacahuate. Y qué rica está, no sé qué le agregan, pero esta es de cacahuate, no es picosa. Es como dulcecita, porque ya ven que la comida pues asiática es como dulcecita, pero esta tiene un sabor bien rico. Miren, estos traen carne de cangrejo, tiritas de arroz, lechuga, y acá está el camarón. Y pues los otros eran diferentes porque eran de vegetales, traían zanahoria, pepino, camarón. Amigos hermosos, ya tiene ratito que llegué a la casa y pues ya hice a un lado la cámara porque llegué a enjuagarme, llegué a alistarme para poder grabar mi video. Gracias a Dios ya lo grabé, y pues lo principal, que me quedó bien rica la receta. Es un desayuno y no les quiero decir qué es lo que preparé, porque cuando vean el video pues quiero que lo vayan a ver, pero no tan solo que lo vean, sino que se animen a prepararlos, porque están para chuparse los dedos, bien, bien ricos que me quedaron. Y pues ahí ya me los estoy acabando. Nada más que como no he comido comida,
Digo, no, mejor me los voy a guardar y ya me los como más al ratito, porque ahorita pues voy a levantar mi cocina, porque eso sí, cada vez de que hago un video de receta, pues me queda el premio y pues tengo ahorita que pues levantar todo ese tiradero, lavar los trastes que ensucio y pues ya después me voy a poner a cocinar porque pues es temprano, van a ser que, ay, no alcanzo a ver aquí, pero van a ser como las 2 apenas, no es muy tarde, así que ahorita de carrerita pues levanto mi cocina y ya de ahí me pongo a hacer mi pescadito. Dejé pescado descongelando en la mañana y lo quiero hacer empanizado y es lo que voy a hacer, es rápido porque ahí tengo ya lechuga, nada más hago una ensalada y tengo frijoles refritos y ya con eso, porque ahorita no me quiero poner a hacer así un guisado porque ya es tarde. Pero bueno, pues ya ahorita estoy contenta porque ya terminé la receta. Ya en la tarde pues la voy a editar ya para tener listo el video y pues espero que se animen a preparar el desayuno que en verdad está delicioso. Bueno amigos, pues creo que ya me voy a despedir porque tengo que editar. Pensaba editar la receta, pero mejor voy a editar el vlog porque ya tiene que estar listo. Solamente les recuerdo que en la cajita de descripción abajo donde está el video, ahí van a aparecer el nombre de las dos ganadoras del sorteo. Y pues también lo voy a anunciar en Instagram y en Facebook. Así que pues suerte para todas. Y me dio mucha emoción pues que participaran varias. Así que las invito a que chequen la cajita de descripción. Y ahí van a estar los nombres de las dos ganadoras. Pues por favor comuníquense conmigo por Messenger. Ahí ustedes pues me mandan un mensajito y ahí nos ponemos de acuerdo para que pues nosotros les hagamos llegar su dinero. Y pues ahora sí amiguitos, me despido y pues nos estamos mirando.